I'm the first person, you're the second person. Earlier today I was in the third person. I'm the first person, you're the second person. Earlier today I was in the third person. I'm the first person, you're the second person. Earlier today I was in the third person. Stop cursing, stop. En la Bahía de Papudo se reanudaron las actividades de la Marvel Racing Cup, torneo náutico que ya va en su cuarta temporada y que está adquiriendo más importancia dentro del circuito de actividades náuticas del litoral central. Este torneo, que se destaca por dar cabida tanto a embarcaciones oceánicas como monotipos, congregó a una veintena de embarcaciones y a cientos de tripulantes que estaban deseosos de volver a las competencias deportivas luego del receso de fin de año. Bueno, esta es la quinta versión ya de la Copa. Nosotros partimos inicialmente como algo muy local en Villate Quintero, pero nos dimos cuenta que había un segmento de la vela que estaba siendo dejado de lado. También los barcos menores, los monotipos, Optimis, y de repente nos dimos cuenta que se generó una masa crítica muy importante de barcos grandes que probablemente ya no están muy aptos para competir en grandes regatas, pero que son bastante buenos, y se formó un grupo de unos 60, 80 barcos potenciales que quieren regatear. Hay gente que se ha incorporado comprando barcos nuevos y hoy día estamos ya con un nivel de barco bastante bueno. Yo diría que somos una intersección de lo que está ocurriendo en la categoría azul del CNO, así que está muy interesante la Marval de Cisca. En disputa se encuentran los trofeos Cristian Rawlings y la Copa Chimex, pero la gran mayoría de las embarcaciones buscaban llevarse el trofeo Navega por Ellos, para darle realce y contribuir de una forma novedosa y sana a las actividades solidarias de la comunidad de Papudo, en ayuda de la Escuela Rural de Puyallí. La idea de la Copa Solidaria es que la gente, a través de la navegación, pueda venir a ayudar a los niños de acá, de la comunidad de Papudo y de Puyallí. La Copa Solidaria se gestó con el espíritu de poder promover los valores de la navegación, que son la honestidad, la solidaridad y el compañerismo con la flota. O sea, la copa la vamos a entregar a aquella tripulación o a aquella persona que represente esos valores y que nosotros creamos que sea merecedor de la copa. Digamos. Puyallí es un pueblo al interior de Papudo. Tiene 1.350 habitantes. La localidad es netamente rural y la regata va en apoyo de la escuela del lugar, ya que al ser un pueblo con poca conectividad, requiere de apoyo. Y en eso, la Marvel Racing Cup es líder y busca siempre ser una alternativa tanto para los regatistas como para la comunidad. El día se presentaba para un gran día de competencias. Desde temprano el club se llenó de actividad. Desde los menores que preparaban sus embarcaciones para competir en la categoría Optimist, como también en la clase monotipo, la cual se encuentra abierta a todo tipo de embarcaciones menores y que busca precisamente generar actividades a aquellos que no están federados o cuyas embarcaciones no pertenecen a clases con mucha actividad. En cuanto a los oceánicos, la Marval poco a poco se ha ido consolidando como una alternativa para los barcos cruceros racers que no encuentran cabida en el club náutico y que hoy por hoy se han alejado de las actividades deportivas, pero no han perdido su pasión por las competencias. Las razones de este éxito, una mezcla de buenos y exigentes barcos participando, tripulaciones familiares y de amigos, que buscan en las regatas vivir experiencia de alta exigencia y adrenalina, pero también pasar ratos agradables en compañía de familiares y amigos.
Meteorología anunciaba un día de mucho sol y agradables 10 a 12 nudos del sureste. Y aunque el sol y la temperatura nos acompañaron durante todo el día, Eoro nos tenía preparadas unas sorpresas. La cancha de los Optimist y Monotipos se encontraba fondeada al interior de la bahía, donde los pequeños de entre 10 y 15 años no se hicieron problemas con el fuerte viento y llenaron de actividad y velas la costa de Papudo. Los tripulantes debieron enfrentar rachas de 20 nudos y mucha ola, lo que ocasionó problemas y accidentes a algunos, pero donde finalmente logró imponerse Miguel y Manuel Salinas, un par de hermanos de la localidad y que han ido adquiriendo experiencia gracias al apoyo de los profesores del club de yates y a su constancia en los entrenamientos durante el año. Con el viento me hizo favorable y pude sacar las dos regatas en primer lugar. Las dos primero. Oye, y cuéntame, ¿tú aprendiste a navegar acá? Acá, desde chiquitito. ¿Qué estás navegando ahora? En Láser, Láser 4-7. ¿Cuántos participaste ahí? 7-8. El día estuvo rico, pero el viento es un poco muy mayor. Pasó a lo que estábamos viendo en el meteo. Bueno, había harto viento. Sí, pero y harta ola también. ¿Muy pesado? Sí, más o menos. ¿Tú dónde aprendiste a navegar? Aquí mismo, hace harto tiempo. Sí. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Cómo anduviste hoy día? Hoy día, o sea, yo creo que bien. Porque, no sé, igual con lo fuerte que está y todos los que llegamos bien. Continúa esta historia en queharías tú.cl y podrás ganar este todoterreno con Entel.